Dicen que es un trabajo duro. Lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos. Este programa está dedicado a los padres, madres y cuidadores que intentan de muchas maneras comunicarse efectivamente con sus hijos. El bebeñol, por ejemplo. El lenguaje de señas. O cuando están muy grandecitos ya, nada como la levantadita de cejas o estiradita de trompa. En fin. A todos aquellos que intentan mil maneras de enviar un mensaje para sus hijos, pero no han podido comunicarse muy bien con ellos, teniendo situaciones que los ponen en apuros. Ay, Hugo, ¿vos qué estás viendo ahí como en la pantalla? ¿Qué pasa? Como se había desmontado, que para limpiar una cosa estaba viendo que quedara bien montado. Pero, muchachos, no sé, pero... Yo no sé si siempre ha estado así o qué, pero yo veo que hay una desproporción, o sea, como que la pantalla está más arriba. No busque pues, pero es que ahí la simetría quedó perfecta. No, venga a hablar usted, Hugo, a mí de simetría, porque entonces, mire, toca llamar al carpintero. Aquí tengo una cuarta de espacio entre este borde entonces, y esto, toca llamar, y aquí no. Toca llamar al carpintero para que nos haga aquí la curvita y esa que está allá. Es más, vea. ¿Sabe qué? Pero todo era por poner abajo los juguetes. Ah, o sea, eso fue intencional. Sí, pues, o sea... Tranquilo, Juan. Pero en un espacio armónico, en un espacio donde debe haber simetría, donde debe haber perfección. Mire, encontramos que aquí hay un espacio de cuatro dedos. Y aquí no, o sea, aquí hay un ángulo. Por eso le estoy diciendo que llame al carpintero, porque entonces eso nos daña el rombo que hay ahí. Pero ¿para qué vamos a llamar carpintero si nosotros estamos capacitados para seguir construyendo entonces, este espacio? Porque así como construimos espacio, construimos hogares y construimos familia. Entonces tráigame la herramienta y yo me pongo a hacer eso, pues. No es que usted me llevó la herramienta que para hacer los trabajos desde su casa. Tráigamelo otra vez. Tiene que traer otra vez las cosas. Pero nosotros estamos construyendo familia a imagen y semejanza de nosotros. A ver. Yo veo sus orejas. Podríamos decir sus orejas no son perfectas. ¿No son perfectas? No. No. A ver, yo veo las suyas. Las mías sí, son muy simétricas. La suya está más salida la de este lado que la de este. No, señor, yo que soy como el hombre de Vitruvio. Casi perfecto. ¿Quién es el hombre de Vitruvio? El hombre de Vitruvio es el hombre que dibuja Leonardo da Vinci, ¿cierto? Sí. Que lo mete dentro de un círculo y dice que las medidas son perfectas entre el antebrazo y la mano, lo mismo entre el pie y la parte del fémur, son medidas que son similares. Ah, yo pensé que llamaba así, o sea, Orlando Vitruvio o Facundo Vitruvio, algo así. No, Ernesto, luego se llama Ernesto Vitruvio. Entonces, podríamos decir que nuestras familias son imperfectas. Sí, la imperfección se necesita. Mira que estás viendo la imperfección y podemos empezar a trabajar en algo para corregirlo. Y yo estoy seguro que no existe familia perfecta ni persona perfecta. Está sonando el teléfono, me parece. Hugo, pues a contestar mientras yo voy organizando aquí unas cosas. ¿Quién será tan rápido? Sí, claro, claro, cielo. ¿Qué tenés ahí? ¿Cómo estás? ¿Un león? No. ¿Escuchaste un león? No, cielo. Pues no, yo, claro que yo iba a hacer eso. Ajá. Sí. Ya, bueno, ya, dale que yo corrijo eso, sí, ya. Sí, yo lo corrijo. No hay problema, todo está bajo control. Todo lo tengo bajo control. Sí. Bueno, chao. ¿Qué va a adivinar? ¿Qué va a adivinar? Era Marcela. ¿Y usted cómo sabe? Ah, porque era. ¿Escuchaste y como? Seguramente. Como un felino por ahí. Como algo bien grande, un rugido bien fuerte, pero. Sí, ustedes escucharon hasta allá. ¿Qué le hizo Marcela? Porque ella no está enojada por sí, porque sea enojona. Que le entendí que debía hacer algo de una forma y me dijo que era de la otra. Y se me olvidó otra vez.
O sea, no se le olvidan las cosas. Pues claro, como siempre, las llaves, los teteros. Pero es que a mí no me dejan ni hablar, eso es uno como a darlo su justificación. ¡Pum! Y de una. No, porque seguramente si ella está de esa emoción, de ese temperamento, de esa forma, es porque usted entonces no tuvo en cuenta lo que ella le estaba comunicando, lo que ella le estaba manifestando. Claro, entonces, ¿a poner usted al lado de ella, pues? Pues sí, ¿por qué no? Vengo yo aquí al búnker como a estresarme y ya va a resultar con un contrincante, pues aquí. Ah, usted no me está diciendo pues que no somos perfectos. Ah, bueno, sí, pero en esa imperfección uno comete errores, entonces ya lo que toca es corregirlo. ¿Qué más? Entonces ahí tiene que usted corregirlo para que haya armonía en el hogar, para que ella no se sulfure, para que ella no se altere y todo fluya como debe fluir, muchachos. O por lo menos tratar de corregirlo. Exactamente. Porque yo creo que eso es la... Lo decíamos ahorita, no somos perfectos y a veces los errores... como que se nos salen de las manos. Yo creo que el tema de corregir errores es a veces bueno cuando es encontrar la solución y ya lo trascendes de una manera positiva y obviamente todo ese error se le echa a tierra y se deja en un pasado. Pero cuando a veces se vuelven repetitivos con los hijos, con la familia, se vuelve agotador. No creen eso. Pues hablando de imperfecciones, podemos hablar de eso, ¿no? De que a veces los errores son malucos. Pues dicen que ser imperfecto, que tener errores, es lo peor que existe. ¿Pero por qué? Pues ese es el dicho, porque para el mundo, para la gente, para las empresas, pues equivocarse es algo como imperdonable. Pero con lo que estamos hablando, muchachos, pues si el mundo dice que debemos buscar ser los mejores en todo, sí, eso es una premisa, pero... todos somos humanos, todos cometemos entonces errores. Siempre se van a cometer errores. Yo creo que el error hace parte del crecer, del tema evolutivo, de la familia, son cosas que siempre van a estar ahí. Pero yo vuelvo a lo mismo, Juanjo y Juan, o sea, lo importante es superarlo, echarle tierra y que no se quede como un lastre, que no se quede ahí como algo constante que nos va a estar interrumpiendo y nos va a estar haciendo sentir incómodos. Yo pienso que ser imperfectos es ser nosotros mismos, o sea, con nuestros logros, con las satisfacciones, pues, no sé, uno, por ejemplo, yo, me pasa lo mismo que Juan Pablo. ¿Qué te pasa? Se me olvidan muchas cosas, bueno, y que el compañero también, pero a mí no me llaman a regañar. Pero qué bueno eso que dices, Juanjo, porque ser imperfecto es ser nosotros mismos, porque tú mismo me diste ese ejemplo en que nuestras orejas no son iguales, nuestras manos no son iguales, o sea, siempre tenemos en nuestra parte física una parte más larga que la otra, entonces esa imperfección de lo que hagamos también hace parte de nosotros. Entonces, ser imperfecto es ser nosotros mismos. Es más, otra premisa, todos cometemos errores. Todos. Todos cometemos errores y el ensayo y el error es lo que nos permite aprender, es de las bases científicas. ¿Cuántas bombillas no dañó Tomás Alva Edison antes de crear las bombillas? Daño un montón, un poco de bombillas, pero el tema es cuando ya esos errores pasan a la familia, ¿no? O sea, cuando ya el ensayo de errores con hijos, pero, o dentro de la relación de pareja. Pero hay una frase muy trillada y es la práctica hacia el maestro. Dígame, sí. ¿Usted cuando cambió el primer pañal lo hizo de manera perfecta? No. Obviamente la práctica, porque es que ya entramos a escenarios cognitivos, Juan, o sea, el tema de que vos aprendes por una percepción cognitiva, ¿cierto? Ya entra el desarrollo de la conducta, o sea, cómo lo voy a practicar hasta que lo vas haciendo bien. Obviamente el tema de la práctica va mejorando muchas cosas. Pero hay algo frente a lo que tú dices, Hugo, y es que, bueno, frente a las cosas cognitivas, cuando llevamos esto al hogar, yo digo, también se vale equivocarse. También se vale equivocarse frente a una instrucción, frente a algo, porque es peor quedarse como en la mitad, como sin saber qué hacer, o como la ola del viento que viene y que va, o sea, como que no, como que sí, como que no, o sea, tener una determinación, porque si tomamos una decisión y fue acertada, bien, pero si tomamos la decisión y no fue acertada, pues aprendimos y tenemos que corregir. Es más, uno no hace las cosas de manera perfecta porque no nacemos aprendidos, o sea,
primero, como dicen por ahí, primero hay que gatear para correr, ¿cierto? Así es. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de cometer errores. Así es. Yo creo que lo satisfactorio cuando uno supera las imperfecciones y los errores es que uno queda más fuerte. Obviamente superándolas, pues, y como vos decís, Juanpa, si usted tomó la decisión de corregir o de hacer algo, que sea uno como un tema muy radical, para que el tema de que, hey, ya lo cometí, no vuelve a pasar más. O sea, tengo que empezar como a evolucionar, como a ser más progresivo en ese tema de las imperfecciones. Así es, pues muchachos, hay una frase muy particular que dice, una vida usada cometiendo errores no solo es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada. Eso es de un George Dwight. ¿Usted cómo le funcionan esas calzas para pronunciar y no es capaz de pronunciarlo? Ah, pero imagínate, aún en eso uno aprende, aún en eso cometemos muchos errores, pero no tenemos por qué avergonzarnos de esos errores. Una vida cometiendo errores es mejor que la vida que no se hace nada. Pero es mejor si esos errores se van superando. Claro, porque de los errores se aprende. Y nosotros todos los días aprendemos a ser cada vez mejores papás. Bueno, y yo creo que vamos a preguntarle a la tribu a ver qué tal les va a ellos con estos temas. Y preguntémosles a ver si ustedes se hacen entender con sus hijos. Y acuérdense, escribirnos al grupo de WhatsApp 304-598-968. Nos escriben y nos dicen, por favor, agréguenos ahí para hablar de todos los temas que hablamos acá en el búnker y que compartamos entre todos como tribu. ¿Listo? ¿Y cuál es la pregunta, Juanjo? ¿Cómo es? Pregunta es, ¿te haces entender de tus hijos o con tus hijos? Exacto, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es la comunicación? Que nos escriban, que apoyen, nos ayuden a construir el programa, porque hoy, qué bueno que hablemos sobre la asertividad. Esa es la palabra clave, la comunicación asertiva. Exacto, ¿cómo debe ser esa comunicación asertiva con nuestros hijos? Es más, ¿qué es comunicación asertiva? La comunicación asertiva es cuando el manejo de la información es muy puntual, es muy claro y es entendible. O sea, la asertividad se refiere a eso, a ser muy conciso, muy puntual, a no ponerle arandelas, a no ponerle jugo, sino que si yo le digo a usted, como dice, pues hay un chiste, si le digo a usted el perro negro, no le busque pelo blanco. O sea, como los resúmenes que uno compraba en el colegio que eran morados con amarillo. Que no era un libro así de grueso, sino así, eso. Y era conciso. Conciso. ¿Quién nos podría hablar sobre comunicación asertiva con nuestros hijos para que ellos nos escuchen, para que ellos se dispongan a cooperar en casa y para que todo fluya mejor en el hogar? Pues yo creo que eso les fluye a ustedes dos, que son más blogueros, que mantienen más en ese tema de redes sociales. Yo creo que en Instagram hay una chica que se llama Ámbar Padrón, que es yo sé cuál es, la chica del pañuelo púrpura. Exactamente, y ella no es de acá, ella es de Panamá. O sea, nos vamos a internacionalizar hoy. Muestre. Tiene ahí redes sociales. Ella tiene un Instagram donde comparte temas. Ya les voy a mostrar. Entonces, vea, ella habla aquí en su perfil de crianza y metodología púrpura, que enseguida le vamos a preguntar qué, le vamos a decir que nos diga bien de qué es. Ella ayuda con rabietas, con frustraciones, con conflictos, con malas conductas y mucho más. Entonces, publicaciones. Vean, por aquí vamos a ver esa, por ejemplo, que estábamos viendo ahorita, y es 5 razones para evitar comparaciones entre los niños. Muchas veces nosotros, es que tu hermanito es más juicioso, es que tu hermanito tal. Listo. No, ¿sabes qué, Juanjo? Perfecto. No se diga más, Hugo, marcale entonces. Y mientras vos le marcas, pues sigamos entonces por aquí organizando para poder recibir esta videollamada. Que tenemos todo en orden. Sí. Muy bien. Entonces, pausa y volvemos. ¿Usted se activa el teléfono para llamadas internacionales o no? Claro, busque liberadas, ahí tiene. Una pausita y volvemos. Estás viendo En Apuros. Es que
que definitivamente, sí, muchachos, sí, eso de uno comunicarse bien con los hijos dentro de este mundo de imperfecciones, sí, que tenemos, pues, pues no es nada fácil. Pero no es algo que no se pueda lograr. O sea, creo que entablar una comunicación asertiva con ellos puede ser posible. Por ejemplo, yo me vi favorecido con mi estatura. ¿Por qué? ¿Estás porque al nivel de ellos? Al nivel de ellos. Ya la, ya ¿cómo va la videollamada con nuestra invitada internacional? Que ustedes me dan la salida para poderla poner ahí. Ya estoy comunicado con Panamá. ¿Ya está comunicado con Panamá? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Ámbar. Por aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Estaba a poner de una vez en videollamada. Ya rato la tengo. ¿Ya videollamada? Sí. Perfecto. Vale, ahí ya va a salir. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto. Hola, Juan Pablo. Hola, Juan José. Hugo, gracias. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Qué emoción, hoy, qué emoción verlo. Colombia y Panamá, una vecina que tenemos allí. Nada más allí cerquita. Nada más allí cerquita, desde Panamá. Y qué alegría compartir hoy, Ámbar, contigo, porque pues, estamos hablando aquí entre nosotros sobre nuestras imperfecciones. Que hacen parte de nosotros y también llegamos a un punto donde cómo comunicarnos con nuestros hijos de manera asertiva para que ellos nos escuchen, para que ellos cooperen. Pero antes, Ámbar, antes, como Hugo no te conocía, ¿qué le podemos decir a Hugo sobre por qué arrancaste tú y qué es la filosofía del pañuelo púrpura? Gracias, mil. Yo arranqué porque me vi como muchas madres y como muchos padres en no saber qué hacer. Yo soy venezolana, así que yo migro a Panamá embarazada sin saberlo. Suponía que yo no podía tener hijos y pasan una cantidad de acontecimientos en donde sí, yo tenía a mi esposo, pero no tenía a mi familia cerca, sus consejos, sus cosas. Y me pongo a investigar y así me enamoro, me di cuenta de tanta desinformación, de que para ser padres no hay que ser perfectos, pero sí se podía aprender. Y me enamoré tanto que dije, quiero ser una fuente, un canal que pueda llevar esta información a las madres y a los padres y comencé a estudiar. Y ya tengo mucho tiempo formándome y tengo diferentes estudios en psicología, en neurociencia, en neuroeducación, en disciplina positiva, crianza respetuosa. Y con todas estas corrientes que me apasionaron y que sentía que podía ayudar, imagínense, a nuestros hijos, a la familia. Yo creo esta metodología púrpura que se basa en 5 pilares que para mí, para la chica del pañuelo púrpura, son fundamentales en la crianza, que son la comunicación, los límites, las emociones, el autocuidado como madres y como padres, y la potencialización de las habilidades de nuestros hijos. Entonces, nace todo este propósito, toda esta pasión con el que, gracias a Dios, he logrado ayudar a tantas familias y me enamora cada día más. Qué bien, Ámbar, y muy bonito esto que nos compartes. Y mira entonces todo lo que, Hugo, lo que se desprende de esta metodología del pañuelo púrpura. Usted, Hugo, que también habla mucho de comunicación y asertividad y todo eso, ¿tiene algo para preguntarle a Ámbar? Sí, yo quiero preguntarle a Ámbar, ¿cómo fluir en una comunicación asertiva con los hijos cuando a veces en ellos se ven inconsistencias? Y a veces no hay como la verdadera fluidez o el padre o el hijo no tienen como la tolerancia para aceptar muchas cosas. ¿Cómo llegar a una, como a un buen, a una buena mediación para poder fluir? Bueno, este es como que la pregunta, ¿no? Que todos queremos, que todos nos hacemos como padres. Y hay algo que yo siempre digo y es que es muy importante que nosotros como adultos podamos vernos como los responsables. No como los culpables, sino como los responsables. Y cuando yo soy responsable, yo soy responsable de meter la pata y de sacarla también, ¿no? Entonces, yo los escuchaba, yo decía, por supuesto, vamos a cometer errores. Y una vez que los cometemos, necesitamos aprender de ellos. Y dijiste, hubo una palabra muy importante que es la consistencia. Si yo no tengo normas, si yo no soy consistente en mis límites, si yo no tengo rutinas, hábitos, rituales en casa, es muy complicado que yo logre de manera improvisada dar órdenes o pedir cosas y
sentir o creer que mis hijos van a atender a ellos. ¿Por qué? Porque cuando los niños no tienen estas normas y estas rutinas, en su cerebro empieza como a descontrolarse, no se sienten tan seguros. ¿Saben? Como cuando un adulto siente incertidumbre de algo, imagínenselo a ellos, pero con un cerebro racional que está todavía muy maduro y que no sabe cómo manejar estas dudas. Entonces se descontrolan, no escuchan, saltan por allí para acá, como si fuesen una pulguita mientras uno les está dando una indicación. ¿Y qué pasa? Venimos con mucho pasado, pero con muy pocas herramientas. Entonces la idea es poder tener más herramientas que nos permitan conectar con nuestros hijos al momento de comunicarnos con ellos. Paciencia, pero también ser muy consistentes. ¿Qué normas van a haber aquí en casa? ¿Qué rutinas van a haber aquí en casa? Y por eso la asertividad, ser claros, ser objetivos, pero ser amables, es una gran ayuda para poder comunicarnos con nuestros hijos. Entonces, eso es como algo que yo les quiero dejar allí. Ámbar, aquí está claro que nosotros como padres somos el factor principal para que ellos aprendan como a tener una comunicación, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener nosotros primero? O sea, siempre hemos hablado del manejo de las emociones. A mí, y yo creo que a los que tenemos hijos pequeños, se nos dificulta eso. ¿Cómo lograr qué hacer cuando las emociones se nos desbordan y no somos capaces de controlarlas? ¿Qué herramientas nos podías regalar vos a nosotros para esto? Bueno, esa es una de las cosas más complicadas muchas veces al momento de comunicarnos, porque justamente pasa eso. Nuestros hijos además están en medio de una emoción y es ese justo momento en donde queremos lanzar ese sermón y ellos están, es como un vaso, imagínense un vaso que está rebosado de emociones y nosotros intentando explicarle y darle razones y tratando de llenarlo. No, necesitamos sacar esa emoción para que ellos puedan escucharnos. Entonces, ¿qué hacemos? Validamos su emoción. Validar su emoción no es ceder. Validar su emoción es: te entiendo, comprendo que te sientas molesto porque llegó la hora de apagar la televisión. Pero eso no significa que la televisión no se va a apagar. Esto no es lo que le vas a decir. Esto es lo que los padres tienen que saber. Que validar no significa que van a ceder a lo que ellos están proponiendo. Entonces, cuando yo entiendo que el niño o la niña, ante una petición de que apague la televisión, se moleste, se sienta triste porque quería seguirlo haciendo, es como que ustedes están en una fiesta y les dicen, bueno, ya nos tenemos que ir, pero yo me quiero quedar un rato más, o están en un restaurante pasándole riquísimo. Entonces, ellos también quieren seguir en lo que estén haciendo. Entonces, yo valido, entiendo cómo te sientes, sin embargo, es momento de poder apagar la televisión. Y cuando venga esa explosión, yo la recibo, y para eso yo necesito, y esto va a sonar trillado, chicos, pero yo necesito respirar. Yo necesito darme cuenta, poder permitirle a él que sienta, pero yo también necesito respirar, porque si no, la que va a terminar estallando soy yo. Entonces, yo soy el adulto, yo tengo, mi cerebro tiene la función que el cerebro de mi hijo no tiene, y por eso es tan maravilloso a veces entenderlo, porque si yo sé que yo me puedo autorregular y le pido a él que se autorregule con mis gritos, cuando no me estoy autorregulando, le enseño a gritar. Si él, mientras no se puede autorregular, yo tampoco, y le pego para que deje de hacer algo, yo le enseño que esa es la manera. Entonces, como adulto, yo doy el ejemplo, me autorregulo, hago un stop, respiro, cuento hasta 10, algo que permita que la parte racional de mi cerebro se active, prenda las lucecitas y orqueste, y diga, ya va, tú cálmate, él se siente mal, puede sentirse mal, vamos a esperar, vamos a darle opciones, no vamos a ceder, pero vamos a acompañar. Y esto es muy importante para las emociones de ellos y para las emociones de nosotros. Muy bien, Ámbar, tenemos una tribu que participa constantemente
con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. La línea es la 304-598-9068 y para participar simplemente nos escribes y dices: yo quiero participar de la tribu. A la tribu les hemos puesto una pregunta. Y hoy les preguntamos qué te haces entender con tus hijos, y por aquí nos escribió ya Daisy Chaparro y nos dijo: Matías tiene tan solo 8 meses, pero desde ya trato de ser muy coherente y clara con los mensajes que le doy. Por ejemplo, a las horas de la comida no se le dan juguetes y si trata de hacer rabietas, lo corrijo. Y saben, creo que él me entiende. Así tan pequeño. Yo también pienso que desde pequeños ellos son muy inteligentes y captan todos los mensajes. Y Lady Montoya también nos escribió: para hablar con mis hijos siempre me pongo a su nivel y les hablo con palabras precisas y sencillas. Palabras precisas y sencillas. Pues bien, a la tribu le tenemos un regalo de parte de nuestra invitada. Ámbar tiene un ebook para dárselo a quien esté bien atento a este programa, a quien esté bien tomando nota y tomando los aprendizajes que nuestra chica púrpura pues nos está dando y de los cuales estamos aprendiendo. Así que mucha atención, todos allá, nuestros vecinos en sus casas, porque en cualquier momento decimos una frase, algo que ella nos haya comentado, que quien responda de primero tendrá entonces ese ebook para aprender muchas pautas sobre crianza consciente y respetuosa, y nuestra invitada especial. Juanpa, qué pena, una nueva integrante de la tribu, que todavía no la hemos agregado, pero nos acaba de escribir y nos ha dado la buenas tardes. Validar las emociones, qué buen consejo. Cuando es un adolescente, ¿cómo manejar esas emociones? Le tiene esa pregunta a Ámbar, nuestra nueva asistente a la tribu, que todavía no nos ha dicho el nombre. Así es, ella, esperamos su nombre, pero bueno, ahí nos dejó ya una muy buena pregunta, porque pues cuando nos metemos en temas de adolescencia, todo es de mucha atención. ¿Cómo es la pregunta, Juanjo? Para que se la repita Ámbar. Cuando es un adolescente, ¿cómo manejar esas emociones? Mire, cuando los niños ya pasan a la adolescencia, obviamente sus explosiones o sus berrinches son muy diferentes. Porque hay que ver que nosotros, los adultos, también los hacemos, ¿no? Y no es muy diferente en ese sentido, pero sí lo hacemos. Y yo siempre digo, vamos a aplicar los mismos principios, pero a lo que nos funcione, ¿no? Entonces, si un adolescente está molesto en este momento y no quiere hablar con nosotros y quiere mantener la puerta de su cuarto cerrada mientras se calma un rato, darles el espacio a nuestros adolescentes es una herramienta muy importante, eficaz, respetuosa, y que además baja muchísimo las aguas. Pero estamos acostumbrados a que si nuestro adolescente cierra la puerta, es una grosería que nos está haciendo, no es lo mismo cerrar la puerta a tirarme la puerta. Yo puedo entender que tú estés molesto, yo te puedo dar tu espacio, puedes cerrar la puerta. En esta casa no se tiran las puertas. Y eso empieza porque yo como adulto no tiro las puertas, porque yo como adulto respeto los espacios. Pero ¿qué hacemos normalmente nosotros? Pero no te pongas así, a mí no me contestes de esta manera, a mí no me digas esto. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos es a la acción directa que está haciendo nuestros hijos. Este es otro tip muy importante, aplica para adolescentes, aplica para los niños y aplica para sus esposas. Aplica para todos. Y es, no solamente veamos el qué, sino además el por qué lo hace. Cuando yo veo el por qué lo hace, yo entiendo que está molesto porque no lo dejé ir para la fiesta que él quería ir, porque me parecía que era muy peligroso, porque me parecía que era muy tarde.
Yo no intento convencerlo y lo atosigo diciéndole, pero es que me tienes que escuchar, pero es que me tienes que hacer caso. No, o sea, si se molestó en el momento, yo le doy su espacio y después ya puedo explicar. El diálogo, el poder explicar después desde lo que yo pienso y siento, es muy importante para poderle transmitir los mensajes. Pero debemos ese espacio. Esa también es una forma de validar a nuestros adolescentes. Para después, en calma, adolescente, en calma, mamá y papá, podemos tener una comunicación mucho mejor. Muy bien, Ámbar. ¿Y cómo lograr entonces esa cooperación? Sé que con nuestros hijos pues varía mucho las edades, pero para que esa comunicación nos lleve a que de parte de ellos ya haya una buena voluntad y una cooperación frente a lo que le dice, entonces, ¿cuáles serían esas pautas? Saben que hay algo que además de comunicación asertiva se llama comunicación cooperativa. Y esto seguramente les va a gustar porque son como unos pequeños truquitos que a mí me gusta darles y que para mí forman parte fusionada totalmente con la comunicación asertiva. Lo primero es poder conectar y muchas veces las personas dicen, pero ¿qué es conectar? Es con nuestros hijos, que ellos disfruten y que nosotros disfrutemos de ese momento presente. Es decir, si voy a jugar, no es jugando, pensando en el trabajo que tengo que entregar, en el teléfono, no, es presente. Y cuando yo refuerzo ese vínculo afectivo de confianza, es como mágico. Pero el niño y la niña y el adolescente, llevado a las cosas que a un adolescente le puedan gustar, se presta mucho más escucha. Lo otro es el ejemplo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo tengo algo por aquí, pero nuestros hijos nos están hablando, y vamos a suponer que este es el teléfono, y uno está así. Ajá. Sí, sí, ya voy. Y no hacemos contacto visual con ellos. Siempre les estamos pidiendo un ya voy, ya voy, ya voy. Pero ay de ellos si nos piden un ya voy, ay de ellos si no nos miran. Entonces, el ejemplo es una herramienta económica y muy buena para poderlo aplicar. Y en la comunicación cooperativa, fíjense cómo vamos a formular estas frases. Una es poder hacer las cosas en equipo. Por ejemplo, no es lo mismo, voy a recoger tus juguetes, ¿ah? Vamos a recoger tus juguetes. Nosotros, los seres humanos, no somos solitarios. Nosotros más bien somos gregarios, o sea, nos gusta estar en sociedad. Y los niños para nada son la excepción. Obviamente, en momentos en donde uno necesita estar a solas. Pero realmente nos movemos en un mundo social. Y es mejor o más divertido, más entusiasta poder hacerlo en combo que hacerlo yo solo. Entonces, cambiar el de recoger tus juguetes, vamos a recoger, a veces incluso, sin ni siquiera nosotros realmente participar, esa frase les cambia el switch. Otra es pedirles ayuda. No es lo mismo, voy a poner la mesa. Ah, ¿me ayudas a poner los cubiertos? Esas pequeñas frases o esos pequeños cambios hacen que nuestros hijos quieran cooperar, porque además hay una realidad en los seres humanos y es que tenemos una necesidad de pertenecer y de ser altruistas, es decir, de cooperación. Pero la forma en la que me piden las cosas va cambiando. Otra de las cosas es poder hacerlo divertido. Muchas veces les pedimos las instrucciones a nuestros hijos como si no las pidiéramos entre adultos. Y cuando van creciendo, pensamos que son adultos pequeños, pero no, siguen siendo niños. Entonces no es lo mismo, voy a cepillarte, a agarrar el cepillo y pensar que el cepillo es un superhéroe y que va a acabar con las caries o las placas y los monstruos. O no es lo mismo al momento del baño hacerlo divertido. Entonces, cuando hacemos las cosas en modo niños, los niños atienden. Porque muchas veces no atienden, no porque son desobedientes, sino porque la instrucción que le estamos dando no es atractiva y jugar es mucho más interesante. Porque es lo que ellos hacen. Otro tip, darles opciones. Darles opciones, además que es una excelente herramienta para su vida adulta posterior,
porque la verdad a veces nos cuesta tomar decisiones, y qué bonito que desde pequeños los enseñemos. Darles opciones también les permite que quieran cooperar. No es lo mismo cuando uno quiere que lo ayuden con los quehaceres de la casa a decir, ¿qué prefieres? ¿Botar la basura o ayudarme a poner la ropa en la lavadora? No es lo mismo a decirles, ven, mete la ropa a lavar. Entonces, cuando también cambiamos esas palabras y nuestra actitud, esa es otra tips, porque muchas veces decimos las cosas predispuestos a que nos van a decir que no. Y entonces no somos amables, no nos acercamos, no conectamos, o sea, no nos agachamos a su nivel, se lo gritamos desde la cocina y no hacemos todo ese proceso de lograr que él esté concentrado mientras yo le hablo y yo realmente concentrada, clara y amable en mi indicación. Y así hay muchos tips más, pero estos que les estoy dando son unos truquitos que son bien interesantes. Qué bien, Ámbar. No, pues tips es lo que hay y con tu experiencia, pues muchísimo más. Entonces, para quienes quieran conocer más de estos tips y muchas otras cosas que envuelve esta crianza consciente bajo la metodología púrpura, entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Ámbar? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como @lachicaalpañuelopúrpura y en la página web www.lachicaalpañuelopúrpura.com. A las órdenes siempre, me apasiona hacer esto, voy a estar encantada de recibirlos, de darles mucha información, de poderlos llenar de todos estos aprendizajes. Y hay una frase que yo siempre digo, chicos, y es que el que nosotros sepamos que nos vamos a equivocar no nos limite o no nos haga creer que no podemos aprender más. Y que el que sepamos que podemos aprender más no nos haga creer que nunca nos equivocaremos. Porque esto es un camino en donde nos equivocaremos y rectificaremos. Y para mí eso es muy importante dejárselos hoy aquí. Qué buen mensaje este, Ámbar, de cierre, porque nos permite afianzarnos más en que sí, somos padres imperfectos y se vale equivocarse. Ámbar, creo que ya tengo, muchachos, también la forma en cómo vamos a sortear el ebook que Ámbar nos ha puesto aquí para uno de nuestros televidentes. Ámbar, breve reseña, ese ebook, ¿de qué se trata y cuál va a ser ese regalo que le vamos a dar hoy a nuestros vecinos? Bueno, es un ebook muy interesante, es fácil de leer, es potente y es corto y trata sobre las emociones, esos momentos de explosión, como Juan José me estaba preguntando hace rato, y es qué hacer cuando mi hijo o mi hija explotan. 4 potentes tips para que nadie salga herido, así que está muy muy bueno. Y para que nuestros clientes lo tengan, es muy sencillo. Ámbar nos comentó que había 5 pilares de la metodología púrpura. Ella nos lo va a volver a mencionar. Si ustedes nos escriben a la 304-598-9068, el primero que lo haga diciéndonos esos 5 pilares, pues puede tener el libro. Los pilares, Ámbar, son comunicación, gestión emocional o emociones, límites, autocuidado y potenciar habilidades. Ahí está, ahí está. Quien escriba primero gana el libro. Quien escriba primero mencionando, bueno, se lo voy a poner fácil, al menos 3 pilares. Pues, no, se los tienen. 5, si es un ebook de Ámbar. Los 5, que escriba los 5, es que lo acabo de decir. Bueno, sí, les habíamos dicho que estuvieran pendientes. Sí, que escriban los 5. Escriba los 5. Y ahí entonces van a poder entonces participar por ese ebook que Ámbar ha cedido hoy a nuestros vecinos que están pendientes de nosotros. Listo. Leemos otro par de mensajitos que nos llegó a la tribu. Otro par de mensajitos, adelante entonces. Listo. Marta Lucía Moncada nos dice, pienso que hay que hablarles claro, con cariño, pero sí dándoles a entender que hay disciplina y reglas.
y se deben llegar a acuerdos, y la comunicación es difícil en pequeños, adolescentes y adultos. Ella dice que la comunicación es difícil siempre, o sea, no podemos echarle la culpa a los niños. Y Mónica dice, yo tengo 3 hijos, los primeros son muy calmados, pero la última es bastante explosiva. Trato de ser lo más calmada posible, pero en la mayoría de ocasiones, por más de que yo estoy calmada, ella grita y grita. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a controlar esas explosiones? Ya Ámbar nos compartió muchos tips de cómo se puede hacer, sí, y yo creo que en ese ebook se puede aprender también total, mucho más. Total, así que invito para que participe por ebook. Y Ámbar, mensajito de despedida ya para irnos. Bueno, nada, yo muy complacida de haber estado aquí y les quiero dejar que, como un incentivo, la forma en la que le hablamos a nuestros hijos va a ser su futura voz interior. Así que seamos firmes con nuestra decisión, pero amables en la forma en la que lo hacemos. Claridad y suavidad, o claridad y amabilidad, los va a ayudar un montón. Perfecto. Los abrazo, Ámbar, muchísimas gracias. A ti, Ámbar, cuídate mucho. Chao, Ámbar, muchas gracias. Hasta una próxima. Éxito. Bueno, muchachos, aprender. Se aprendió. Aprendimos bastante, como siempre, y pues nada como involucrarnos en actividades y en cosas que nos permiten aprender con respecto a este tema. Sí. Es por eso que vamos con la pañalera. Bueno, yo ya he practicado mucho en TikTok. A ver, pues, sí, tengo que verlos. Hoy sí los quiero ver bien coordinados. Tenemos que montarlo para que empecemos. Nos quedó como un poquito mejor. Sí, vamos mejorando, pero nos podemos equivocar. Porque la coreografía tiene que ser perfecta entonces. No tenemos que ser perfectos, no, pero sí. Pero yo es que sí quiero que veamos perfectos. Nosotros no somos coreógrafos ni somos bailarines. Nos van a llamar a decirnos, venga, por favor, hágala. Claro, haremos coreografía en fiestas, bodas, cumpleaños, 15, piñatas, todo lo que tenga. Entonces, ¿qué haces? Ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Bien, muchachos, que tenemos en la pañalera. Yo tengo una pita. Pita. Una bomba. Muy bien. Una bomba o globo. ¿Y por qué esto? Porque uno nunca sabe. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo primero que vamos a hacer es inflar el globito. Bien inflado. A mí me da un susto inflar globos. Yo lo voy a bajar así para que no me estalle. Listo. ¿Y ahora qué hago? No, hágale el nudito. ¿Y con la pita la amarro qué? Con la pita, pues, con un extremo, amarre el globito. O sea, a ver cómo nos va. María. Pero malo para hacer nuditos yo. No. ¿No es amarrar los cordones o qué? No fue scout. No fui scout. Listo, ya amarré mi globo. Y ahora, ¿qué? Pongámoslo al frente. Y usted luego se lo va a amarrar en un pie. Voy a buscar mi comodidad. Yo también iba a hacer eso. ¡Tarán! Listo. Ya tengo mi globo amarrado, atado, sujetado a mi pie. Es de feliz cumpleaños porque pues, estos son los reciclados de cuando hacemos fiesta de cumpleaños. Se recicla globos. No, sí. Mi papá está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, papá. Entonces, para el Taita. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? Que en un minuto lograr tener el globo inflado. El que logre tener en un minuto el globo inflado, gana. ¿Preparados? Listo, pero entonces pónganlo al frente para que... Ahí está. ¿Preparados? Póngalo usted lejos de usted. Lejos de usted, exacto, para la distancia. En 3, 2, 1, ¡acción!
eso porque yo rendí. Entonces hay que tenerlo inflado. Por eso hay que tenerlo inflado. ¿No? Yo tengo mi globo inflado, ya pues. Ya pues. Puedo. Yo quiero flotar cualquier. Va a seguir persiguiendo. Pero la golpeé. Ahí ya yo no tengo mi globo inflado. Ustedes todavía tienen su globo inflado. Todavía no se ha acabado el tiempo. ¿Cuánto tiempo va? Sean 10. Sí, listo, 9, se cumplió el tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bueno. Tiempo, muchachos. Con este ejercicio básico que podemos implementar en nuestras fiestas, en nuestras piñatas, en nuestras reuniones familiares, en tiempo de cuarentena, de pandemia y lo demás, pues tras de que podemos tener un momento divertido, podemos encontrar algo en cuanto a lo que es la comunicación asertiva. Exacto. Y se perdió. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Usted perdió. Yo perdí. No perdí. Perdimos todos. ¿Por qué? Pues ustedes ganaron en cuanto a tener el globo inflado, pero ¿qué hubiera pasado si ninguno rompe el globo? La instrucción nunca fue estalle el globo del otro. Globos. Nunca estallemos, no, la instrucción no fue estallemos el globo al otro, sino no, tengámoslo el que dure con el globo. Un minuto gana, o sea que si nadie rompe el globo, pues todos ganamos. Todos ganamos. Entonces bien, porque eso es la comunicación asertiva. Usted dijo que no estallaran el globo. Así es, muchachos, pero bueno. Lo bueno es que nos divertimos, que nos reímos. Sí, me puso a correr. Va, lo pusieron a correr a usted. Y aquí también entonces nos vamos corriendo un poquito frente a los mensajes institucionales que ya vamos a mandar y ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Yo sí me lo quedé con él. Yo me sabía ya la actividad que usted hizo. Ah, usted ya se la sabía. Sí. Pero es que no, pero es que por me eso escaché. Es que no le está yendo bombo a nada, la globan a nadie. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El libro? Ya vea, por aquí escribieron muchas personas, pero bueno, la idea era que la primera persona sí, que escribiera. La persona más rápida al oeste. Exactamente. Y por aquí Tatiana nos puso los 5 pilares: comunicación, límites, autocuidado. Ah, puso 4. Ah, sí, señor. No, y potenciar habilidades. No, tiene entonces 5. Comunicación, límites, autocuidado, potenciar habilidades, son 4. Sí. Pero abajo, y emociones 4. Los puso Marta. Los puso Marta, le ayudó. Bueno, abajo puso también Mónica, comunicación, gestión emocional, límites y autocuidado. También puso 4, falta una, ¿cuál es? Tomo nota. Va a tocar llamar a Ámbar otra vez para que se los diga. Va a tocar tomar agua. Ese reto no estuvo fácil. No estuvo fácil. Porque así de primera soy uno con ganas de querer ganar. Yo creo que por la rapidez deberíamos acceder a lo que dijo Juanpa. Que el 3. Al menos 3. Entonces, no, ¿sabe qué? Sencillo. Démoselo a Tati. Listo. Entonces, Tati. Es la primera. Tati, ahorita te vamos a escribir para que puedas reclamar tu ebook de Ámbar y de la chica del pañuelo púrpura, para que aprenda entonces sobre la gestión y el manejo de las emociones con sus pequeños y pueda ejercer una crianza respetuosa. Pero ustedes ya aprendieron bastante a lo importante que es el tema de manejar una comunicación asertiva, puntual. Lo que más me impactó de lo que estaba hablando Ámbar, el tema del saber hablar, el cómo me expreso, si hablo en plural, si hablo en singular, si tengo un lenguaje incluyente, ¿cierto? Me pareció muy bacano el de decir no vaya y haga, sino vamos a hacer. Y en el tema de manifestar la emoción con la cara. Importantísimo eso de transmitir las emociones con el rostro a los muchachos. Espera, yo necesito hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda el programa, muchachos? A ver, nos quedan 8 minutos. Ay, perfecto. Muy bien. Entonces, ya está que se nos acaba el tiempo de estar aquí en la guarida, muchachos. Entonces, ¿por qué no mejor cada uno va y comparte
lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos. Hoy aprendí que la comunicación asertiva es demasiado importante, que tener un lenguaje, un buen lenguaje, hablar bien con nuestros hijos puede llevarnos a ser muy exitosos dentro de la relación de familia. Hoy aprendí que para una comunicación asertiva hay que estar enfocado en lo que se le dice y lo que se habla con el chiquillo. Hoy aprendí que lo más importante para que esa comunicación asertiva se dé es conectarme con mi hijo. Conectarme con ellos me va a permitir establecer todo lo que quiero expresarles, manifestarles y sobre todo esa cooperación que tanto esperamos como padres. Pues bien, muchachos, ya saben entonces con respecto a la comunicación asertiva, hemos aprendido hoy bastante. Cosas que debemos entonces aplicar en nuestras casas. Así es, Mampa. Demasiado importante todo eso que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien. ¿Y sabe también qué hemos aprendido? Dime. El autocuidado. Y es por eso que siempre antes de irme para la calle, pues es necesario que nos pongamos nuestro tapabocas. Sí. Y lavado constante de manos, distanciamiento social y toda la disposición. No sé ustedes, pero a mí, mi familia me espera y es necesario entonces que me les despida. Nos vemos, muchachos. Hágale, hasta luego. Nos vemos. Y acuérdese que usted es el que apaga la luz.